Hello, 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 good evening. Can you hear me? Hola, hola, hola. Hello, good evening, teacher. Hello, good evening, thank you. Nice. Pensé que no me escuchaba. Ahora sí. Nice, thank you for being on time. Thank you for joining. We have the class for today. Today is Thursday, right? So today is Thursday. Thank you for the camera, Jessica, Diana, Daniel, Osmel. Then we have, we are six right now. So Lady Roxana, I don't see your camera, Rosa Maria. We will wait for the rest. So, ahí les mandaron un mensajito en el grupo de WhatsApp que prácticamente son cinco sesiones, right? Las que dicen ahí que nos hacen falta para que se finalice el módulo. Sí, prácticamente today, tomorrow, Monday, Tuesday, and Wednesday. So, next Wednesday is the last date. Okay. El próximo miércoles va a venir ahí de saco y corbata. The last day. Vamos a tener ahí la despedida. Vamos a pegar una chillada juntos. Mentira. Yeah, but that will be the last day. That will be the last day. So, nos vamos a tomar ahí unos fotitos de recuerdo. Okay, para que todos las tengan ahí, las guarden. Well, seguimos esperando. No vienen los todavía los demás. Vamos a esperar unos microsegundos más que ingresen. De momento nadie me ha escrito. Quiero ver. No, nadie me ha escrito que no viene. Vamos a saludar aquí. Good evening. A ver si vienen. So... vamos a revisar también el attendance, how we are with the attendance. Quiero que veamos el porcentaje que llevamos y la nota de la semana 3 para ver cómo nos aparece ya así en la plataforma. Okay, en teoría, ayer terminamos, right? So hoy tendríamos que estar validando ya la sección 4. Y sí, aquí tengo ya unit number 4. So, let me see the attendance right here. Pero, ok, ya vino uno más. Ya viene llegando Ileana Lilibet. Nice. So, vamos a esperar un poquito más porque faltan. Bien. Well, so Daniel, how is your day so far? ¿Ya han escuchado esa expresión? Se las voy a poner aquí en el chat. How you doing, sir? Ustedes van a escuchar que alguien le dice, how you doing? Eso no hemos visto el presente continuo, pero esta es una pregunta normal, común, okay. How you doing? Bien, how you doing? Okay. So este how you doing, como que yo le diga how are you, pero how are you es presente simple, right? ¿Cómo está? So how you doing en español, nosotros es como, hey, ¿cómo le está yendo? ¿Qué hay de bueno, right? So, ¿cómo le está yendo? Así decimos en español, ¿cómo le ha ido, right? So how you doing? How you doing, ing. Pero sí, normalmente el how are you está como rayado ya, ¿va? Es como, hola, ¿cómo está? Right? So, usted va a escuchar que se usa bastante how you doing, how you doing. ¿Cómo le está yendo, verdad? ¿Cómo le está yendo? So, Daniel, how you doing? So-so. So-so. Thanks.
Ok, en este caso, igual, ¿verdad? Cuando les preguntan con el ING, y la respuesta debe de ir con el ING, right? So, si yo le digo, how are you? Usted me dice, I'm fine. Es la respuesta común, right? So, how are you? I'm fine. So, presente simple. I am fine. Ahí estamos set. Right here, la pregunta viene con el ING. Entonces, la respuesta tiene que ser con el ING. I'm doing great. So, I'm doing great. Ese I'm doing great es como me está yendo bien. O usted puede decir, I'm doing amazing. O sea, me está yendo de maravilla, right? So, pero si se ven, si se fijan, pregunta ING, respuesta ING. Eso ustedes... Le pone ING. Exacto. Es como para que ustedes vayan aprendiendo ordenadamente, ¿verdad? A responder con... como se les pregunta, es como que yo le diga, le hago una pregunta con el do y usted me responda con el was, o sea, no hace match, right? So le preguntan en pasado, usted responde con pasado, right? Le preguntan con ing, usted responde con ing, ok, le preguntan con el verb to be, are you a student? Yes, I am. No me va a decir, yes, I do, right? Porque no le estoy preguntando, do you study? Or do you have classes? Or are you verb to be? So the answer will be with the verb to be as well. And más adelante van a ver, por ejemplo, el can't, que por ahí lo vimos en algo. Y yo les dije, eso lo vamos a ver después. El can't es para hacer pregunta también. Ok, yo le puedo decir, can you dance? Por ejemplo, can you dance? Es una pregunta. Ok, pero este can es para una habilidad, algo que usted es capaz de hacer, habilidoso, como en español, right? Cocinar, cantar, tocar algún instrumento, no todos podemos hacer todo eso. Alguno es bueno que tocando una guitarra, otro cocinando, otro dibujando. So, esas habilidades, usted le quiere preguntar a alguien sobre alguna habilidad, algo que pueda hacer, so ahí se usa el can't. Can't means ability, okay? Habilidad. So, can you dance? Igual, la respuesta. Ahí, bueno, eso no sé qué tan habilidoso sea comer, pero bueno, hay quienes que sí, right? So, la respuesta aquí sería, yes, I can't. Sí, ¿verdad? Yo puedo. O, no, I can't. Negative, right? So, ahí estamos. Me pone el apóstrofe esto. Ahí está. Can't, ok. So ahí usted me está diciendo, sí, sí puedo, o no, no puedo, right? So, pero lo que el punto, lo que yo quiero que me entienda, que usted debe de poner atención, cómo le preguntan para que así usted responda. Si yo le digo una pregunta con el tú, do you like coffee? Yes, I do, right? No, I don't. So, son respuestas cortas, right? Ahora, si usted me va a dar una respuesta completa, yes, I do. I love coffee. I really like coffee, right? So, esa es el orden que usted debe de seguir. Entonces, so yo le pregunto, how you doing? I'm doing great. I'm doing amazing. I'm doing nice, okay? So, respondo igual con el ING, okay? So, le preguntan con una information question, como las que hemos estado viendo, ahí ya no voy a responder yes and no, right? So esas son solo las yes, no questions, como respuestas, preguntas y respuestas cortas, donde solo digo sí, no. Si yo le pongo, where do you live? So where, le estoy preguntando dónde, right? So ahí mi respuesta va a ir encaminada a un lugar. Oh, I live, no me dice yes, I where. No, right? So, yo le digo, where do you work? ¿Dónde trabajas? Where do you work? Oh, I work at, y me dice el nombre, right? So, esas son las WH questions que también se llaman
information questions, right? Information questions means que lo que buscan es obtener más información, no solo un sí o un no, sino una información más amplia, right? So, now we are 13, I guess. Yeah, we are 13. Let me pass the attendance right here. And we are about to start. So, déjenme ver a dónde estamos nosotros por aquí. Oh, right here. Congelado la imagen. Bueno, ya volvió. Ok, sorry. Déjenme ver. Yeah, today is a Thursday, the 21st. 21st. No digo 21, right? So usted me puede decir, hey, pero teacher, hoy es 21. 21. Sí, pero en inglés no ocupamos los números ordinales, se llaman, right? Sino que los cardinales, ok? So hoy es 21st. So let me pass the attendance and then we continue, right? Let's see, Aida, Janet. Present teacher. Nice, thank you, Aida. Alicia, Elizabeth. Present. Thank you, Alice. Nice to have you one more time here. Then we have Ana Alicia. Ana Alicia. Present. Okay, thank you. Present. Diana Beatriz. Diana, thank you, Diana. Ever Alexander. Ever, no lo he visto. Ever, 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 no. Iliana Lilibet, por ahí la vi. Present. Thank you, Iliana. Then we have José Daniel. José Daniel, por ahí está. Juan Carlos. Thank you, Juan Carlos Díaz. Here. Thank you, Juan Carlos. Then we have Lady Roxana. Lady, por ahí la vi conectada. Lucía Marcela. Present teacher. Thank you, Lucía. Very nice. Si hablamos acerca de Mario Humberto. ¿Tienen las Mario, Mario? No lo he visto, Mario. Oscar Alberto, por ahí vi que acaba de ingresar, Oscar. Present, present, miss. Thank you, Oscar. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Reina, 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 reina. No, no la he visto. Roberto Enrique. Robert, 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 Robert. No. Rosa María. Present, teacher. Thank you, Rosa María. Reina, creo que ya entró. Reina Esther. No. Ok. So, let me double check. Ruth Arely. Present, teacher. Thank you, Ruth. Santos Alexander. No. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you, Jessica. M. Suleima, Margarita. Suleima, Suleima. No. Okay, so remember that I will have to pass the attendance one more time, right? So, si alguien entró después, Reina Esther, okay. Ahí le puse su attendance. Okay, thank you. Es que tengo problemas con la conexión. Ah, okay, okay. Pero sí, me fijé que aquí me apareció el mensaje, Reina, it's in the meeting, okay? So, thank you for the answers, okay? So, no puedo compartir pantalla de esta, de este archivo, pero sí puedo mencionar los números.
creo yo que no tendría problema. So, quiero que validemos el percentage that we have. So, normalmente andamos por un 75%. Quiere decir que varios con la clase de ahora y mañana es probable que lleguen al 85%, que es, digamos, el mínimo, ¿verdad? El mínimo de... Ya de ahí nos distimos, Patricia. Ya sabía que me iba a decir eso, ya sabía que me iban a salir con algo así, pero no, la respuesta es no. Eso no quiere decir que ya, ay, ya llegué al 85, ya no me conecto. No, right, la idea es que pues usted esté presente en todas y cada una de las clases. Pero sí, ¿verdad? Hay algunos que están aquí como... Sí. Están aquí como sombreados, están sombreados de... en un color diferente, eso me genera una alerta, es decir, fíjense bien. Y hay algunos que están así como que obligados, obligados a no perderse ninguna de las últimas cinco, bueno, cuatro con la que finalice ahora sesiones. Bueno, voy a dar los porcentajes. Una o dos faltas le baja bastante, honestamente. El porcentaje ahorita es de 75, ¿ok? Usted debería de tener 75. Quiero ver, alguien está escribiendo aquí en el chat. Ok, Suleiman, no problem. Let's see. Aida Janet tiene 53.96, digamos 54. Con los minutos de ahora, tal vez llegue al 60. Sí, creería que sí. Alicia Elizabeth tiene 60.96. Ana Alicia tiene 72.50. Diana Beatriz tiene 74.96. Ever Alexander tiene 72.54. Y Liana Lilibet, 67.42. José Daniel, 69.83. Juan Carlos, 65.21. Lady Roxana, 72.42. Lucía Marcela, 71.25. Mario Humberto, 56.13. Oscar Alberto, Mario Humberto, I'm sorry. Oscar Alberto, 53.54. Osmel, excelente, tiene 75 exactos. Reina Esther, 50.88. Roberto Enrique, 58.21. Rosa María, 71.88. Ruth Arely, 74. Bastante bien. Santos Alexander, 44.21. Creo que es el que está más abajo. Jessica Logurtes, 74.75, y Zuleima Margarita, 74.29. En esta, o sea, en este porcentaje, acuérdese, usted tiene que llegar a 85. Así de fácil. Entonces, usted anda ahí entre los 70 y algo, o sea, usted está bien, porque con las clases que faltan, obviamente, usted va a llegar al número requerido, que es el 85, ¿ok? Ahora, si usted está abajo de 60, no falte. No falte las últimas sesiones. Vea cómo hace para conectarse de principio a fin, para que los minutos se le vayan sumando y usted pueda llegar al final al 85%, ¿ok? So, that is something that you already know since the very beginning. So, what else? Okay, what else? We have the
the notes, the grades, okay, las notas, las calificaciones. So, no voy a dar notas así como que usted tiene tanto, right? Porque todavía hace falta. O sea, ahorita yo solamente puedo ver. Déjame ver dónde está. Aquí está. So, yo puedo ver lo que está aquí en tiempo real dentro de la plataforma. Voy a mencionar nada más los que están pendientes, porque en teoría tienen, bueno, tenían hasta ayer a la medianoche para completar la sección 3, para que a mí me aparezca nota acá de sección homework number 3. Voy a mencionar los que no lo tienen. Si no lo menciono, puede, es porque usted está bien. Pero voy a mencionar a los que les hace falta, ¿ok? So, for example, I have Aida Janet Romero pendiente con el homework number 3, ¿ok? Also, I have right here Alicia Elizabeth Guzmán pendiente con la tarea 3. Then... Ileana Lilibet, Ileana Lilibet, pendiente con la tarea 3. José Daniel, it says right here, José Daniel Guevara, pendiente, no la ha terminado, le aparece reprobada. Lady Roxana, pendiente con la actividad 3. Then, deje ver quién más, por aquí. Lady, quiero ver, Lady, sí, Lady Roxana, then, Mario Humberto tiene 80, ok, si llega al 85 sería lo ideal. Oscar Alberto le falta, ok, está pendiente, le aparece en 0. Then, Roberto Enrique, híjole, Roberto Enrique me debe prácticamente la 2 y la primera le aparece en 85. So, dejen ver, next page, right here, next page. Santos Alexander Ventura me aparece pendiente con todo. And that's it. Si no lo he mencionado es porque usted ya está set. Ok, ya completó, pero si yo lo acabo de mencionar, tiene que trabajar en la plataforma, tiene que hacerlo y lo tiene que hacer hoy, ok, en teoría es hasta ayer a la medianoche, así que hagan el esfuerzo de hacer el último pinito ahí que les haga falta para que se me aparezcan a mí las notas, porque yo tengo que pasar las notas, pero si no tienen, ¿verdad? Le va a quedar ahí en blanco. So let me share the screen. Okay, here we go. Let me know if you can see the screen. I guess yes. Okay, so today is class number 16. So the topic that we have for today is how to use the let me see right here. Yeah, it says how to use there is and there are plus quantifiers. Okay, how to use there is and there are plus, mass, right? Plus quantifiers. Okay, eso lo vamos a ver. Today, si nos da el tiempo y lo más mañana, ok. But the reason there are, sí, vamos a ver cuándo y en qué momento yo voy a usar eso de there is, eso de there are, ok. Quiero ver, veo aquí unos mensajitos, creo que it says. Oh, pero that's the teacher's one. Miss, I have a connection. Okay, Reina, you are here already. Nice.
So let me see right here what we have next. Nice. Look, we have a map. Un mapa, un croquis, okay? So we will see if we can identify the places that we have in the map and if we can mention the directions, okay? Eso lo vamos a hacer creo que al final, lo voy a dejar al final. Hay algo que nos faltó el día de ayer. So that is something related with this, okay? So the prepositions, okay? Ahorita tenemos las prepositions de time, right? So las que hemos aprendido, pero we will see as well the prepositions of place, right? So place, so cómo me ubico en algún lugar, okay? So let me, we will see this later, okay? So look, we have right here a sure, well, it's not too sure, but we have a conversation right here. And this is the unit number 4. So si se fijan, ya llegamos a la parte final. Si ustedes ven su manual o su libro, si lo han visto, lo han descargado o lo tienen en la plataforma, pueden ver que ya la lección 4 es la última, okay? Estamos a un par de paginitas de acabar el manual, okay? So addresses and places, that's the name of the unit, addresses and places. So we will see right here a conversation. It says, listen to your teacher, read the conversation, then practice with a partner, okay? So this is a conversation between Will and Tania, okay? Will and Tania. I will read it one time, okay? Y después lo vamos a practicar, okay? So lo voy a leer una vez nada más, just one time, okay? So it says right here, hello, can you help me? Question, right? Can you help me? And where is the Melbourne building? Okay. Where is the Melbourne building? I don't live here. Okay. I don't live here. Don't worry. There are 4 buildings. Which one do you need? My goodness, there are 4 buildings. Which one do you need? Okay, and the Will says, Gerard told me, go to the building on Main Street. Gerard told me, go to the building on the Main Street. I know it. Okay, I know it's down the street on the left side. It's down the street on the left side. Then Will says, thanks, I have to ask you something else. Is there a training center? Okay, I have to ask you something else. Is there a training center? Okay, esta palabra, I say center, pero usted va a escuchar personas que dicen center. Okay, center, but I will say center, okay? So there are a lot of training centers on the building between Main and Keep Street, I'm sorry, Keep Street. I have some interviews there. Thank you again, bye-bye, okay? So veamos la conversación entre Will y Tania. Le dice Will, hola, ¿puedes ayudarme? Can you help me? ¿Me puedes ayudar? Can you help me? Y le dice, where is the Melbourne building? ¿Dónde está? ¿Dónde queda el Melbourne? Es el nombre propio, right? Del edificio. Ok, le dice, ¿dónde queda? Ok, es building. Building es edificio, right? I don't live here. Yo no vivo aquí. Ok, I don't live here. Viene Tania y le dice, oh, don't worry, no te preocupes, right? Don't worry. There are 4 buildings, okay? Hay 4 edificios. Which one do you need? ¿Cuál busca? Okay, so hay 4 edificios, no sabemos cuál es el que se llama Melbourne. So, which one do you need? ¿Cuál necesita? Viene Will y le dice, a girl told me go to the building on Main Street, okay? Una chica me dijo que
fuera al edificio que está en la calle principal. Main Street, ¿ok? Calle principal. I know it, le dice, ¿ok? Ya sé, le dice, I know, ya sé cuál es, right? It's down the street on the left side, ¿ok? It's down the street on the left side. Es como al final de la calle, a mano derecha. Así decimos nosotros en español, cuando alguien le pregunta, mire, ¿dónde está el banco? Ah, mire, váyase aquí recto y va a haber un palo, le dice en el salvadoreño, right? Va a haber un palo, ahí no es, le dice. Tiene que pasarse la calle, ahí va a haber el Pollo Campero, ¿no? Ahí en el Pollo Campero tampoco, ahí no es, pero se va para la otra calle y ahí va a ver usted el edificio. So those are Salvadorian's address, right? Usted le pregunta a un salvadoreño por X lugar y le dice qué es lo que hay a la par, right? So, en lugar de decir los nombres de las calles, porque no los sabemos, no los podemos. En Estados Unidos, al menos American culture, they know the names. They know the street names, ¿ok? Ellos sí se aprenden los nombres de las calles y ellos le van a decir. Ellos no le van a decir, mire, a la par de un palo de mango. No, ellos no le van a decir así. Ellos le van a decir, ah, está en la avenida 20 de la calle principal o de la calle, no sé, un nombre de cómo se llama el lugar, right? So, así le dice él. Entonces le dice, Gert told me go to the building on the main street, okay? So, una chica me dijo que me fuera al edificio que está al final de la calle principal. I know it, down the street on the left side. So le dice, ah, está al final de la calle, down the street, okay? Down the street es como al final de la calle, on the left side, okay? Left side, al lado izquierdo, right? Al lado izquierdo. Gracias, le dice, thanks. I have to ask you something else, okay? Gracias, pero necesito preguntarte algo más, le dice. Okay, necesito preguntarte algo más. Is there a training center? Okay, ¿hay ahí un centro de entrenamiento o centro de capacitación? Viene Tania y le dice, there are a lot of training centers on the building. Okay, hay muchos centros de capacitación o de entrenamiento en el edificio. Okay, en el edificio between. ¿Alguien sabe qué es esto de between? Entre. Entre, ok. So between Main and Kim Street, ok. Hay un edificio de entrenamiento entre la calle principal y la Kim Street, ok. Viene y le dice, well, I have some interviews. ¿Qué es interview? Do you know? ¿Qué dijimos que era eso de interview? ¿Alguien recuerda? ¿No? Vamos anotando las palabritas siempre, ¿verdad? Toda palabra nueva, anótela para que pueda usted buscar el meaning. Pero, ajá, interviews, ¿qué dijimos que era? Yo recuerdo que la hemos mencionado quizá anteriormente. Pero no sé, ustedes díganme. Interview. Interview es una. En este caso dice interviews, ok, son muchas. Son una entrevista. Eso es un interview, una entrevista. Cuando usted anda buscando trabajo, lleva su CV, currículum vitae, so lo presenta y le llaman, ok. Mire, lo vamos a entrevistar el día tal a tal hora. So that would be an interview, ok, una entrevista de trabajo. Entonces, Will le dice, I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Okay. Yo tuve algunos entrenamientos ahí, como lo han mandado a un edificio, right? Que está between the Main Street and Kim Street. So ahí le dice de que él tiene unas interviews there. So thank you again. Bye bye. So muchas gracias nuevamente. Adiós. Adiós. Le dice, okay. So that is the conversation about. So questions about this conversation. ¿Quedó claro el meaning de todo? ¿Alguna palabra que les suene un poco extraña?
Not really. Okay, so let me take a screenshot right here. Okay, here we go. So we are going to practice, okay? Rapidito, vamos a practicar el diálogo. So let me see right here. So let's do it at just let's do it at just one time, okay? Vamos a practicar así rapidito en un room y luego voy a escoger así random a alguien ahí que nos ayude. So let me see right here para que queden en pareja. Vamos a crear 7. Pareja de 3. Algunos van a quedar con pareja de 3, cabrón. Deje ver. Quedan 3. Bien, solo quedan 3 grupos, sorry. Quedan 3 grupos de 3 y de ahí los demás quedan de 2. So, ahí ustedes se turnan, uno es Will y otro es Tania y después hacen el switch, right? Tania y Luis. Y Will, I'm sorry, okay? Para que podamos practice y cuando regresemos uno o dos de ustedes lo van a leer. So let me open the rooms and practice, okay? Llegue y haga el diálogo con su compañero o compañera, okay? So let's do it right now. Ya llevamos casi 2 minutos perdidos. Sí. Ahí está. ¿Cómo vamos a hacer uno cada uno? Sí, vamos a practicar. Sí. Y vos practiquen ustedes primero. Nosotros dos primero. Vaya. Yo soy Will. Vaya. Hello, can you help me? There is the ¿cómo dijo que se pronunciaba? Melbourne. There is the Melbourne building. I don't live here. ¿Cómo dijo? Building. Building, algo así, ¿va? Building. Don't worry. Building. There are 4 buildings. Building. Which one do you need?
I hear that me to wood the building on main street. I know it. It down the street on the left side. Thanks. I had to ask you sometime else. Is there a training center? Algo así dijo. Que no es center, sino que es center. 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 There are a lot of training centers. On the building Centers. Between Main and King Street. I have some, ay, como dijo eso, and nervous. I have some nervous interview. There. Interview. 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 Yes, interview. Interview. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Qué mala pronunciación. Sí, a veces me siento como que aprendiendo a hablar esto. Ajá, exacto. Como aprendiendo a leer. Sí, de lo más. Voy a hacer la hora de Will. Ajá. Bueno, yo voy a hacer la de Tania. Tania, ajá. Ajá. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Ahora Liliana la hace de Will y yo la haré de Tania. Inflamable, dijo que es hidrógeno, es inflamable. Liliana o Diana. Liliana. Vaya, yo soy Will. Hello, can you help me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are for the buildings with one do you need? A girl told me to go to the building on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you sometime else. Is there a training center? There are a lot of training centers of the building between Main and King Street. I have some interviews there. Thank you again. Bye bye. Again. If. Again. Again. Okay. Thank you again. Bye bye. Okay. Grandes bilingües nosotros. Pero... Vamos conociendo algunas palabritas que no. Sí, que no, no, no. Por ejemplo, esa interview. Interviews. Interviews. La pronunciación, por, más que todo. Porque... Prácticamente ahí quita la T, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Interviews. Interviews. El otro es building. 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 No building. Sé. Building. Building. Es que yo escuché que dijo building. Building. Ajá, yo building. Escuché que dijo building. Con la building. U. Building. Ajá, con la U. Building. That would be like building. 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 Mm-hmm. There you go. Building. Con la I.
Ligi, la otra que no sé pronunciarla es Melbourne, no sé cómo la pronuncio. That is a name, that is, ese es el nombre, ¿verdad? Del building, se llama Melbourne, ok, Melbourne. Melbourne. Es un nombre Melbourne propio, como que se llame Chepe Juan, right? So es el nombre del edificio. Okay, so we will go to the main room right now. Yes. Okay, so I guess that you were able to practice the conversation. Let me share the screen. Déjeme que me estaba conectando en este otro dispositivo y se escucha doble. Okay, so let me share the screen one more time. We will see a couple of words right here. So hay algunas palabritas que escuché por ahí en los grupos que me metí que estaba ahí alguna dificultad, right? So let me see the pointers right here. Help, okay. Esta palabra no sé por qué nos cuesta a veces pronunciarla al inicio. Help, okay. Help. Can you help me? Help me. Help. Help me. Okay, then we have the name of the building, Melbourne. Okay, es el nombre del edificio, right? So Melbourne. Melbourne. Building. Deja, no entendía yo, mi. Okay, building. Melbourne es el nombre, okay? Como que yo le diga dónde está la torre, el edificio de la torre telefónica. La torre telefónica es el nombre propio, right, de ese edificio. ¿Dónde está la torre futura? No sé, el nombre, right, del lugar. So, ese es el nombre del edificio, Melbourne Building, okay, building. I don't live here, okay, so don't worry. There are four buildings. Which one do you need, okay? Which one do you need? Esto ya lo vimos, el which, okay? Mire, dijimos que el which es cuando usted tiene opciones. O sea, aquí estamos hablando que hay cuatro edificios, right? Entonces viene y le dice, mira, ¿y cuál? Pues, ¿cuál es el que tú necesitas, right? Which one do you need? So then the man says right here, well, a girl, okay, girl, una chica, okay, una girl, okay, a girl told me go to the building on the main street, okay, so I know it, okay, I know it, ya sé cuál es, pero decimos así en los salvadoreños, okay, ya sé cuál es, it's down the street, it's down, down, down the street, on the left side, okay? Está al final de la calle, al final de la cuadra, en el lado de izquierdo, right, left side. Tams, I had to ask you something else. I had to ask you something else, okay? Ahí sí yo voy leyendo así pausadito, right? But in real life, I have to ask you something else, okay? So, seguido. Is there a training center? Center, center, both are correct, okay? Si alguien me lo lee como center, nice. Center, nice, okay? So, there are a lot of training centers on the building between the main and the Kim Street, okay? There are a lot of training centers, okay? So, and then it says, I have some inner views. Inner view. Inner views. In this case, it's plural, right? So, tengo algunas entrevistas ahí, okay? Inner views. Inner views. Okay, so we will practice, okay? Juan Carlos, please be Will. Okay, so Juan Carlos, you will be Will. And let's see. I am Juan Carlos, teacher. Yeah, you will be Will in the conversation. And Aida, please be Tania, okay? So go ahead, Juan Carlos. My goodness, Juan Carlos. Okay,
Hello, teacher. How are you? I'm nice. What about you? It's nice to have you in the class, ready, without sleeping face, without another class, and be 100% in the class. That's the way that you should. But I'm here, teacher. Yeah, finally. Finally. Okay. Always. No, it's not always, sir. It's not always. That's not true. Okay, Juan Carlos. So please go ahead. You are with. Okay. Hello. Can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry. There are four buildings which one do you need? A girl to me go to the bowling on Main Street. I know it. It's down the street on the left side. Thank. I have to ask you something else. Is there a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. I have some interview there. Thank you again. Bye bye. Bye bye. Nice. Thank you, Juan Carlos and Aida. So help me, okay? Help me. Okay, can you help me? Okay, can you help me? Can you help me? Building, okay, building. Okay, leave. I don't live here, okay? So, which, okay? Then, told me, okay, a girl. Told me. Este es el verbo decir en pasado. Una chica me dijo, ¿ok? Told, ¿ok? Este es el pasado del verbo tell. Told me. Let's see, down the street, that was nice. Training center. Between. Interviews, okay? So we have time just for one more. Una parejita más, ya lo practicaron, pero quiero escuchar a alguien más. Deje ver, vamos a ver a quién tenemos por aquí. We have Lucía Marcela, you will be Tania, and Daniel, ¿qué se me ha hecho Daniel? No lo veo. Daniel. I'm here, teacher. Sí. Ah, okay, Daniel, no lo veía. Daniel, so you are, Will, go ahead, Daniel, please. Okay. Hello, can you hear me? Where is the Melbourne building? I don't live here. Don't worry, there are four buildings. Which one do you need? A girl told me to go there. To the bowling on the main street. I know it. It's down the street on the left side. Thanks. I have to ask you something else. Is here a training center? There are a lot of training centers on the building between May and King Street. Interviews here. Thank you again. Bye-bye. Okay, nice. Thank you, Lucia and Daniel. Nice. Building. Okay. And this one, fence. Okay. Thank you. But in this case, it's the same, right? Gracias. But it says fence. Okay. TH. Acuérdense las TH. Thanks. Hay que sacar ahí la lengua, right? Fence.
fence. Si usted me dice dance, me está diciendo otra cosa, right? Dance, no. Dance, ok. Es para el fresco. No, tampoco no es el fresco. Ok. So, fenced, fenced, fenced. And what else? Centers, 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 it's okay. So, between, interviews, interviews, okay, interviews. Else, 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 else. Nice. My goodness, I have to pass the attendance. Bien, so let me stop for a while right here. Quiero ver. Yep, right here. No, we are 17. Bien, este, para los que están, ingresaron después, les di el porcentaje más o menos de la asistencia, ok. So, aquí no está sumado aún el día de hoy, pero mañana sí ya va a aparecer los que están ahí todavía que no llegan al 85, la asistencia, la conexión es bien importante, ok. So just let me validate the attendance. Today is Thursday, the 21st. So Aida Janet. Present. Thank you, Aida. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Ana Alicia. Present. Nice. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. ¿Qué le habrá pasado a don Ever? That's weird. Well, Ileana Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. I'm here, teacher. Thank you. Juan Carlos. Here. Nice. Lady Roxana. Present, teacher. Thank you, Lady Lucía Marcela. Ahí está. Present, teacher. Thank you, nice. Mario Humberto. Present, teacher. Thank you, Mario. Usted no le había puesto, ahora sí. Oscar Alberto. Present, miss. Thank you, Oscar. Osmel Enrique. Osmel, ahí está. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Present, teacher. Thank you, Roberto Enrique. Robert, no. Rosa María. Present. Thank you, Ruth Arely. Present, teacher. Thank you, Santos Alexander. Santos, no lo he visto. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you, Suleyma. Suleyma Margarita. Present, teacher. Thank you, nice. So, igual mencioné los que me deben nota, ok, los que me deben actividad de semana 3, unidad 3, sección 3 de su plataforma. Mencioné ya al inicio quiénes son los que están ahí de pendientes, que no han terminado por ABC motivo. Okay, so be aware about that, okay? So let me. Okay, share it one more time right here. Nice. Nice. Oh, we have 3 questions right here. Okay, 3 questions. Vamos a tratar de responderlas aquí, okay? So the questions are based on the conversation that we had before. Question number 1. Let's see. Vamos a ver a quién no le hemos preguntado mucho ahora. Let's see. Ileana, Lilibet, please read the question number 1 and try to give us the answer. Okay. So tratemos de sacar la respuesta. How many Melbourne buildings
are there? Mm-hmm. Perfect. How many Melbourne buildings are there? So, what would be the answer, Ileana? How many? ¿Se acuerdan que dijimos que era how many? Ayer lo mencioné. How ¿cuántos? Many? Ah, ¿cuántos? Right, pero para algo que yo puedo contar. So, how many Melbourne buildings are there? So, ¿cuántos Melbourne edificios hay ahí? Basados en el, en la conversación, ¿cuántos hay? Cuatro, four. Okay, perfect. So, buildings. Perfect. Ahí sería la respuesta. Como esta es una WH information question, no solo puedo, no solo voy a decir yes or no o just four, right? So tengo que dar una respuesta un poquito más, más completa. Entonces la respuesta puede ser there are four Melbourne buildings there. Okay. So there are four Melbourne buildings there. Allí hay cuatro edificios, right? Melbourne. Jessica Lourdes, number two, please read the question and try to give us the answer. Where is building where will want to go locate? Mm-hmm. Okay, ¿qué es lo que nos está haciendo la pregunta? ¿Qué dice? Where is the building where will wants to go located? Okay, so where, ¿dónde? ¿Dónde está el edificio? ¿Y dónde quiere Will encontrarlo? Okay, acuérdense que él está en la calle preguntando, hey, ¿dónde está el Biltmore building? Okay, so... Entonces, la respuesta sería que el Melbourne, so aquí sería, the building is down the street. So aquí sería esto, right? So lo que ella le dice, I know it's down the street on the left side. So the building is down the street on the left side, okay? Let's see the last one. Vamos a ver a quién le preguntamos. Oscar, Oscar Alberto, read the question number three, please. How many training centers are there? Where are they? Okay, perfect. How many? Okay, ¿cuántos? Right? How many training centers are there? Son dos preguntas en una, right? So, ¿cuántos centros de entrenamiento hay ahí? And where are they? ¿Y dónde están? So, ¿cómo quedaría la respuesta? Ahí dice que there are, no. Hay cero training center. Veamos aquí, le dice, there are a lot of training centers on the building, ok, so there are a lot of training centers. So, aquí sería entonces la respuesta, there are, ok, hay dos preguntas, right, so there are many training centers there. Okay, hay muchos centros de entrenamiento ahí. There are many or a lot of training centers over there. Where are they? ¿Dónde están ellos? Okay, ¿dónde están ellos? Sería la ubicación. Sería, they are down the street on the left side. Okay, they are down the street on the left side. So, let's continue, okay? So, let's see what else we have right here. And we have this. Look at this picture. There is and there are. Esto es bien básico, pero usted lo tiene que
dominar. Ahorita vamos iniciando, presente simple. Hasta cierto punto se me hace un poquito fácil, right, la información, pero déjenme muevo esto por aquí un poquito. So, there is and there are. Okay, cuando yo voy a decir there is y cuando yo voy a usar there are. Okay, look, aquí les he puesto esta imagen para que se les haga como más facilito entender el proceso. Esto es bien sencillo. Okay, vean aquí la imagen, está there is and there are. Okay, so there is. That means only one thing, okay? So esto lo relacionamos con los sujetos, right? Si es solo uno es he is, they are. So son dos, tres, cuatro, no sé. In case, hola, hola, si me escuchan, right? So me salió aquí, your default speaker has changed. And will be... And will be, hola, 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 hola. ¿Qué pasó con mi audio? Hola, hola, ¿me escucha? Hoy sí. No sé qué me dio error aquí el micrófono, pero here we go. So, there is, ok. Lo vamos a usar para mencionar una cosa. Esto es cuando usted como señala, menciona, dice en español. Mire, ahí hay un cuaderno. Mire, ahí está una casa. Mire, aquí está... un objeto, right? Un perro, un gato, so. Una cosa, okay? There is, look, there is a boy, there is a book, there is an apple, there is a car, and there is a, what it says right here, there is a woman, okay? So ahí ocupo yo, there is, it's just one thing, okay? For describing rooms and pictures, okay? Para describir como a fotos o habitaciones, o usted siempre dice en español, mire, allí hay una mesa. Un ejemplo, right? Si estoy hablando de algo de furniture, como algo de, ¿cómo decir? Algún objeto, alguna cosa. Pero the thing is that you will say there is just for one thing, ¿ok? Cuando es solo un objeto, una cosa. Una persona, right? So then we have there are. So there are, that would be the two or more things. So aquí ya no sería el single one, sino que aquí ya sería el plural, right? Plural, cuando son dos, tres, cuatro, cinco, 50,000, lo que sea, right? So there are. Just look at the examples that we have right here. It says, there are two oranges. There are three people. There are five glasses. There are four girls, okay? My goodness. No sé si están viendo la pantalla. Sí, ¿verdad? Permítame que no sé qué pasó aquí. Me sale resume. Pero sí se está grabando. Okay, so just a moment. Right here. So it says right here. There are, right? There are six women. Okay. So creo que esto es bastante fácil de comprender, right? So there is, me va a servir para una cosa. There are, me va a servir para dos, tres, cuatro, 50,000, 100,000, lo que sea, plurales, right? So, let's see who. Reina, Reina Esther, give me an example. Dígame alguna oración usando there is. There is a book. Mm-hmm. Okay, no. There is a book. There is just one book. Okay, nice. Let's see. Mario Humberto, give me another example using the wrist. Mario, Mario, Mario. ¿Cómo es? ¿Cómo estás?
Estamos viendo el uso de there is and there are. Cuando yo voy a decir there is y cuando yo voy a decir there are. Entonces, there is es singular. There are sería plural. Es decir que there is es para una cosa. Una manzana, un carro, un niño, un objeto, un gato, un perro. Pero solo es uno. There are. Dijimos que lo voy a usar cuando son dos, tres, cuatro, cinco, mil, dos mil, un millón, lo que sea, right? So there are more, two or more, okay? So usted me dice, mire, allá hay cuatro sillas, o sea, en español, right? So there are four chairs. Pero usted me dice, no, mire, solo es una silla. So there is a chair or there is one chair, okay? So deme un ejemplo. Maria, using there is. There is a chicken. Okay, there is a chicken. Okay, it's just one, right? Nice. Lucia, Marce, give me an example using there are. Okay, un ejemplo de are. Sería there are. Una, there are six there are six child. Okay, there are six what? I'm sorry, no le entendí la última palabrita. There are six child, o sea, chicos, niños. Ah, okay, there are six childs, okay, childs, or can be children, right? There are six children, okay, niños, pues ahí bastante, seis, cinco mil, diez mil, no sabemos cuántos, right? Nice. Osmel, give me another example using there are. There are five dogs. Okay, perfect. There are five dogs. Okay, there are five dogs. Nice. Bien, one more time. Esto del uso del there is and there are es como que se esté aprendiendo allá la regla de los subjects, right? Que yo digo she is uno, right? He is uno, pero yo digo we are. Nosotros no sabemos si somos 5, 10, 20, 50, so we are. They are, right? Son dos, tres o cuatro o los que sean, right? So ahí va el are. So es lo mismo cuando aprendió allá el verbo to be is are, solo que aquí le pongo el there. Ese there es como hay, ¿verdad? Usted me dice, mire, hay una manzana en la mesa. Okay, there is an apple in the table. Usted me dice, mire, hay cuatro ventanas en la habitación. So there are four windows in the room. Okay, so así es como yo voy a usar esto del there is or there are. Más adelante vamos a ver cuando voy a decir cerca o lejos. Okay, far or near, pero eso lo vamos a ver después. So right now it's just there is and there are. There is one thing and there are two or more things. Okay, ¿estamos bien en esta parte? ¿Alguna duda, pregunta? ¿Queja, comentario, dolor, angustia, pena? Nice. Ok. Más adelante aquí viene una parte donde vamos a hacer unas oraciones. Ok. So, vean aquí. Aquí está la brief explanation about the how to use the reason, how to use there are. So, it's for addresses and places. How to use there is and there are plus quantifiers. So look, there is as a singular. There are, it's plural. Okay. So let's see. ¿Quién me puede ayudar a leer aquí? Diana, Beatriz, please read the first one right here. This one, there is. There is an ATM across the street. Perfect. There is an ATM across the street. So what is an ATM? No sé.
¿Quién sabe? Esto ustedes lo tienen que saber en su rubro, en su business de lo que ustedes trabajan. Esto lo ocupan, me imagino, este término. ATM. ¿Qué es un ATM? Son los cajeros. ¡Yay! Alice, there you go, los cajeros. Ustedes no sé si tienen cajeros en sus agencias de cooperativa. No se creería. So, usted le dice al cliente, mire, tiene que ir al cajero, cambia el PIN y le da la tarjeta y eso, right? So, ATM. Nunca se han fijado que los cajeros dicen ATM. Cuando vaya a sacar el, hoy el 30, que le paguen y vaya a sacar su billete, ve al cajero, para que vea que yo no le estoy dando mentira. Ve al cajero donde usted va a sacar el dinero y ahí arriba dice ATM. Así se llaman, ¿ok? ATM. Nosotros decimos cajero, pa, pero se llaman ATM, so el ATM. Ahí dice el nombre, ahí lo va a ver. Ahí me cuenta, ¿ok? So there is an ATM across the street, ¿ok? Hay un cajero en la vuelta de la calle, right? Así como a la vuelta de la calle, so across the street, so ahí a la vueltecilla, right? Nice. Let's see, Jessica Lourdes, read the next question, the next sentence right here, please. There are recruitment center on the corner of. Continue. Sorry, no leí lo otro. Roosevelt Street and Fifth Avenue. Okay, perfect. My goodness, Suleyma Margarita, that's your baby. Miren qué bonito. ¿Es niño o it's a boy, it's a girl, Suleyma? Soy niño, teacher. No, no usted, Juan Carlos. Estoy hablando del niño de Suleyma. No se me confunda. ¿Qué se hizo, Suleyma? Ya quitó la cámara, Suleyma. Okay. Sí, pero ya no la vimos, Suleyma. Creo que apagó la cámara. Es que ya la apagó ella, quizás. Sí, mire, aquí me rayó la pizarra. Mira. Vamos a borrar por aquí la línea donde se borra. Aquí está, erased. Ajá. Ahí está. It's a boy or it's a girl? It's a girl. Ah, it's a girl. And how old is she? Old? How old is she? Sí. Yes. Mm-hmm. No, ¿cuál es la pregunta? How old is she? Si yo le digo a usted, how old are you? ¿Qué le estoy preguntando? ¿Se puede? La edad. Ah, ¿cuántos años tiene usted? Pero en este caso no le estoy preguntando de usted, le digo, how old is she, or how old is your girl? How old is your daughter? Mm-hmm. One girl. Ajá, pero la respuesta completa. Sujeto, verbo to be, número, complemento, right? She is, ¿cuántos años dice que tiene? One year, okay? She is one year, okay? She is one year old. Nice. Ok, pues por eso es que le veía el pelito larguito. Así tenía el pelito mi niño y todos me decían, ay, qué bonita la niña. Y yo, no, es niña, es niño. Así que se lo tuve que cortar porque ya mucho me decían la niña. Entonces, así era el pelito. Así como el de su bebé. So, así es que she's, and what is her name, ok, esto ya lo vimos allá cuando vimos el verbo to be, hicimos preguntas así, cuál es su nombre, cuál es el nombre de ella, right, what is her name in this case, Suleyma. Ajá, Suleyma, what is her name? What is his name? Her name. Mm-hmm. Her name is Melanie.
Okay, her name is Melanie, right? So estamos verbo to be, right? Her name means Melanie. Okay, nice. Okay, perfect. Thank you, Musulim. So let's see what else we have right here. Let's see. Reina Esther. Well, no leímos este, sorry, lo dejamos pendiente aquí. So there is, okay, estamos aquí, there is a recruitment center. ¿Qué dijimos que era recruitment? Esto lo vimos ayer. ¿Qué dijimos que era recruitment? Entrevistador. Entrevistador, ok. There is a recruitment center, pero en este caso no sería un entrevistador, sino que sería un centro de entrevistas, ok. Hay un centro de entrevistas en la esquina, corner. Mañana les voy a traer ahí, tenía una imagen con estas prepositions, mañana lo vamos a mirar. Pero aquí le dice a corner of Roosevelt Street and First Avenue, ¿ok? Esto de corner es la esquina, ¿ok? Hay un centro de reclutamiento en la esquina de la calle Roosevelt y la primera avenida, ¿ok? So, corner, ¿ok? La esquina, corner, corner. Nice. Lady Roxana, help us with the reading. Ayúdenme con leer esta, please. Chernob clothing factory and room the corner. Okay, thank you, lady. There is not clothing factory. Okay, there is not clothing factory around the corner. Around the corner. Lo voy a poner a que todos digan around. Okay, so there is not clothing store. Ajá, ¿cómo lo va a decir Juan Carlos? Around. ¿Y por qué hace ese tono? Ay, no. Teacher. What happened? Teacher. ¿Verdad que la clase es buenísima? Well, no, that's, bien dinámica. That's what I try, pero a veces hay algunos que... Yeah. Es bien difícil. Se duermen, yeah. Fíjense, se duermen en la clase y con la cámara ahí dormidos. Entonces, se puede imaginar. Y otros, está Pachito al Río, y otros ponen la cámara hacia el techo, quiere decir que está dormido también. Así es que ya me los puedo decir. Ahí es, pregúntale, teacher. Yo conozco mi pueblo, yo sé. Mire, Juan Carlos, la cara de murciélago que tiene. Yo me duermo temprano. Teacher, llevo 4 días de desvelo. Vaya, a ver, mire las orejas, ya se las empuntudas, ve. Ay, no. Mientras yo estoy escuchando, estoy haciendo mi tarea, mire. Eficiencia, 100%. Pues yeah, sí. ¿Qué le puedo decir, Juan Carlos? Ni modo, teacher. Así ahí nos toca. Chale, salí, vamos. Así toca. No, si es que aquí solo las niñas son bien portadas. Y uno, dos, que tres niños. Pero con todita. ¡Caballo! Sin palabras. Chale, salí, okay. Caballo. Osmel y yo somos los más portados. Que lo diga la jefa, a ver qué dice la patrona. Jefa, ayúdeme. Ya lo vio. Bueno, so let's continue. So there is not clotting. ¿Qué es esto de clotting? Clotting, it's okay. Clotting. Closet. Factory, ¿qué es una factory? Fábrica, entonces una fábrica de qué? De
ropa. Ropa, there you go, ropa. So es una factory de clothing, ok, es una empresa o compañía de ropa, de vestuario, ok, cloth, ok, cloth es ropa, so clothing sería vestuario, ok. So entonces la oración dice, there is not, ok, no hay una fábrica de vestuario de ropa around the corner, around the corner, ok, a la vuelta de la esquina, right, a la vuelta de la esquina. Nice, let's see now the plural ones, ok, los plurales, ok, esto es cuando son 2, 3, 4, 5, 100 mil, 50 mil, no sabemos cuántos, right, pero es más de uno, ok, so there are, so that would be four plurals, ok, so let's see, Ana Alicia, please help us with the reading. Ana Alice. Hola. Help us with the reading, please, this one. There are a lot of companies on the street. Okay, perfect. There are a lot of companies down the street, okay? There are a lot of companies down the street, okay? Hay muchas empresas al final de la calle, so down the street, es a través de toda la calle, okay? Nice. The next one, let's see. Ya no hay a quien preguntarle. Los mismos son los que siempre están ahí con la cámara. So, Daniel, para que no se duerma. The next one, Daniel. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Perfect. Nice. Nice pronunciation, Daniel. Nice. There are some supermarkets on the right and left side of the street. Okay. Hay muchos supermercados a la derecha y a la izquierda, a los lados. Así decimos nosotros, right? De la calle. Okay. So, okay. Me está funcionando la estrategia, teacher. Which one? Ya consiguió una novia bilingüe. Ok. Si es para mejorar el inglés, se lo vamos a valer, le vamos a aceptar. Pero los pipianes. ¿Cómo? Los pipianes hablan raro el inglés. What? My goodness. What you mean? What you mean, Juan Carlos? Fíjense que Juan Carlos, cualquiera podría decir que no está poniendo atención, pero todo está. Sí. Menos en misa. Sí, cualquiera podría decir, oh, Juan Carlos no pone atención en la clase porque él está en otro rollo, pero no, tiene buenos oídos, siempre escucha todo. Ok. Anda todo menos en misa. Ajá. So, the last one. Aida, Janet, help us with the last one. There are no hospitals on Barrio Street. Perfect. There are no hospitals on Barrio Street. Okay. No hay hospitales en la calle Barrio. So there are no hospitals on Barrio Street. So let's continue. Okay. Let's see what else we have right here. And this is the last part. Okay. It says, write your own sentences. There is and there are, using there is and there are. So, les voy a crear los rooms right here. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear un par de oraciones. Vamos a hacer, no sé, unas 5 y 5, ¿ok? Esto está facilito. So, 5 using there is and 5 using there are. Tratemos de usar diferentes sujetos, ¿verdad? No solo uno, o he, o she, o I, sino different subjects. Let me see right here. Vamos a cambiar los grupos porque estaban en grupos pequeños. Sí, my goodness. ¿Dónde están los breakout rooms? Right here. So, let me recreate the rooms. Y vamos a hacer
cinco grupos nada más, cinco equipos, unos quedan de tres y bueno, uno queda de cuatro y dos quedan de cinco. Cinco equipos. Uh-huh. It will be just five teams. So let me open the rooms. ¿Qué vamos a hacer? Crear cinco oraciones usando there is y cinco oraciones usando there are. Pueden ser positivas o, no, o negativas. No solo me ponga there is a cat, sino que me puedes poner ahí there is not a cat in the house. Traten de poner una oración ya un poquito más completa, no solo there is a boy. Está bien, right? There is a boy, hay un niño, ok. Pero póngale un poquito más. There is a boy in the park, in the park, ok. Hay un niño en el parque. There is a boy playing soccer, ok. Está, hay un niño jugando, right? Football. So, let's do it right now. So, van a moverse rapidito. 5 minutes, ok. Tiene 30 segundos para cada una. Necesita que me asigne ese mes. On it right now. Let's just a moment. So me aparecen dos dispositivos conectados, Mario. They are friends. También. There are three dogs in the street. They are three dogs in the street. Tres perros en la calle. Street. Vaya, la otra también podría ser they are from in El Salvador. Mira, ve, también digo que es negativo, podemos ponerle they are not friends. They aren't from in El Salvador. No, ponele, que no son amigos, not friend.
Para que sea como, como una negativa. Solo poner el not. Not friend. No, no friend. Vaya, entonces ahí tendríamos las 5. Sí. Entonces la negativa es they aren't friends y they aren't from in El Salvador. Yes. Vaya, ya están las 5 entonces, niños. Vaya. Mándame la captura, Rogi. Vaya, ahorita. Do we finish? ¿Ya terminamos en este grupo? 5 where there is and 5 where there are. Yep. Hola, 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 hola. Yes, miss. Okay, okay. Okay, the other group haven't finished. Ustedes ya terminaron, el otro no. Ya lo voy a mover al main room.
Era cat de gato, ¿verdad? Do we finish? ¿Ya terminamos en este equipo? Sí. Sí. Ah, ok. So, solo estoy esperando este grupo de... No han terminado ellos. Okay, so we are in the main room. Creo que algunos no habían terminado, pero ya le faltaba una, creo yo. So let's see, let's see, let's see, let's see, let's see. We will see the ones that you have and we will do something, okay? Let's see, Osmel, read one of your sentences using the wrist. Okay, teacher. When there is a car in the street, there okay. is a... just one right now. There is a car on the street, okay? So, Juan Carlos, tell us the same sentence, but now in negative. Can you repeat? Go ahead, Osman, repeat it one more time. There is a car in the street. Mm-hmm. There is not car got the street, I was. Okay, God. There is not a car on the street. Okay, there is not a car on the street. Nice. Rosa Maria, read one of your sentences using the wrist. La siguiente pregunta. Yeah, your sentence. La una de las oraciones que ustedes escribieron, solo una, usando the wrist. There are many people in the hospital. Oh, okay, so that would be there are, okay? There are many people's. There are many people, okay? There are many people in the hospital. Hospital, okay? There are a lot of people in the hospital. Nice, okay. So the same, Lucia, but now in negative. The same sentence, but now in negative. Lucia, Marce. Okay, fíjese que no la escuché muy bien a ella. ¿Sí me lo podía repetir? Of course, yes. Go ahead, Rosa Maria. There are many people in the hospital. Okay, there are many people in the hospital. Sería there are now people in the hospital. Hospital, okay. There are not people. Okay, there are not people in the hospital. Okay, nice. Mario, Humberto, read one of your sentences with the wrist. There is cat on the table. There is a cat. Okay, there is a cat on the table. There is a cat on the table. Nice. Let's see. Jessica, the same in negative. There is a cat on the table. There is no cat on the table. Okay, there is not a cat on the table. Nice. Let's see who
Diana, Diana Beatriz, one of your sentences with there are. There are two cars on the street. Okay, so the same as there is, right? La primera que mencionó Osman. So there are two cars on the street, okay? Suleyma Margarita, the same sentence, but now in negative. There are not in the street, dijo, ¿verdad? Uh-huh. But the noun, el nombre lo dejó. There are not cars. There, there are not cars in the street. Okay, there are not cars in the street, okay? Nice. Let's see, Aida Janet, read one of your sentences using there are. There are interesting shows TV. Okay, there are interesting TV shows. Okay, TV shows. There are interesting TV shows. Now let's see. Daniel, negative, the same one. There are interesting TV shops. In negative, Daniel? There are not interesting TV shops. Okay, perfect. There are not interesting TV shops. Let's see. Lady Roxana, tell us your sentence using there are. There are five children. There are five children in the school. No sé, en la escuela, right? Mm-hmm. At the school. There are five children at the school. Okay. So let's see, Anna Alice, I'm sorry, Alicia Elizabeth. So the negative one for that one, how will be? Hola. ¿Podrían repetir la anterior? Mm-hmm, no problem, please. Lady one. There are my five children in the school. Okay, there are five children at the school. Alicia. Hola, hola, Alice, Elizabeth. Hola. Go ahead. There are not five children in the school. Okay, there are not five children at the school. Children es lo correcto, right? Acuérdense, eso lo mencionamos, no sé, la semana pasada, right? So la palabra children's no existe, ok? So children ya es una palabra en plural, ya solo así children significa niños, 2, 3, 4, 5, 1000, 2000, no sabemos cuántos, right? So esa palabra ya está en plural, ok? Child es uno, un niño, child, niño o niña, child. Children, 2, 3, 4, bastantes, okay? So, nice. Let me share the screen. My goodness, what time is it? We have like 7 more minutes. Justo vamos a salir con la última imagen que tengo aquí por ustedes. Just a moment, let me share it right here. And tomorrow we will continue with this, okay? So, mañana seguimos con las prepositions de lugar. Hemos visto las preposiciones in, my goodness, in, on, at, pero vamos a ver las prepositions de lugar. Ok, so ahí vamos a ver cómo ubicarnos en un mapa, por ejemplo, right? Ok, nice. Look at this picture that we have right here. Vean ahí, les he puesto dibujito para que se nos haga más fácil entender ahí la preposición. So let me do something here para que me pueda, no me tape. Okay, so look at the prepositions, okay? Algunas tal vez usted ya se las puede.
pero tal vez algunas otras usted es primera vez que la va a ver. Estas son preposiciones, como para yo ubicarme en español, usamos, usted dice adelante de, atrás de, a la par de, adentro de, afuera de, abajo de. So, así dice usted, mira, ¿quién es ese pantalón o ese zapato que está abajo de la cama? So, under. So, look, we have right here, no tengo el pointer. Okay, here it is. So, under. We have under, between, out, or close to, in, inside, about, behind, on, in front of. Hay otra. Okay. Ahí en la presentación de mañana van a ver esta imagen y otra donde hay otras prepositions, porque son varias, no son solo estas. Pero aquí están como que las más comunes, right? Las que más usamos. So, under, ¿qué sería under? Under, under, under. Dentro. No, really. Debajo. 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 Abajo. Abajo. Usted dice, mire, el perro está abajo de la mesa. Okay, the dog is under the table. So, abajo. Abajo de algo, abajo de la caja. So, aquí usted puede decir, the cat is under the box. Okay, el gato está abajo de la caja. Okay, so now we have between. What is between? Ese ya lo vimos. ¿Qué dijimos que es? En medio o entre. Entre, ok, en medio. Usted me dice, mire, yo estoy entre la, yo vivo a la par de una farmacia y a la par de una tienda. Un ejemplo, right? So usted me va a decir, I am between a pharmacy and a store. Ok, yo estoy entre la farmacia y la tienda o en medio. A veces decimos, yo mire, yo vivo en medio de una escuela y un colegio, una escuela, un banco. So, between, ok, va a ser entre, ok, entre una cosa y la otra. So, aquí yo podría decir la oración. The bird, ok, el pájaro, aquí hay un pajarito. The bird, it's between the boxes, ok. El pájaro está entre las cajas, right? So, en medio de las cajas. The bird, it's between the boxes, ok. Then we have out and close to. So mañana vamos a seguir viendo esto. I have to pass the attendance. Pero les voy a traer esta imagen y todavía hay otras por ahí que les quiero enseñar para que usted sepa ubicarse. Usted tiene que aprender a dar dirección. Así como en español usted dice, mira, te vas hasta el fondo de la calle, doblas a mano derecha y vas a ver una iglesia, de ahí te cruzas la calle y vas a ver ahí el semáforo, entonces te vas caminando recto hasta el final de la calle y vas a... Pero ahí no es, cabal, así decimos, ahí va a haber un gran palo de mango. Ahí no es. Se pasa a la calle y va a ver ahí el pollo campero. Tampoco no es ahí, pero ya está cerca. Okay. Ahí está caballo, pero por ahí no es tampoco. Ay, es que no, nosotros no servimos para dar direcciones. En otros países, usted le dice la par de un palo, es como, what are you talking about? ¿Qué estás hablando, right? So ellos se pueden los nombres de las calles y ustedes van a ver que dice, ah, es que tenés que irte a la 45 Avenida Norte, y así como en español. Okay. So, let me pass the attendance. Tengo 3 minutos para pasar la attendance. So, Aida Janet. Present. Thank you. Alicia Elizabeth. Present. Thank you. Ana Alicia. Present. Thank you. Diana Beatriz. Present. Thank you. Ever Alexander. ¿Qué le habrá pasado a Ever? Vamos a salir con qué mentira, no sale mañana. Ojalá no sea nada malo, ¿verdad? Iliana, Lilibet. Present. Thank you. José Daniel. Present. Thank you. Juan Carlos. Daniel, ¿sale ahí la cámara? Present. ¿No sale usted? Thank you, Juan Carlos. Lady Roxanne. Present, teacher.
Thank you, Lucía. Marce. Present, teacher. Thank you, Mario. Humberto. Present, teacher. Nice. Oscar Alberto. Oscar. Osmel Enrique. Present, teacher. Thank you. Reina Esther. Present, teacher. Thank you. Roberto Enrique. Robert, no. Rosa Maria. Present, teacher. Thank you. Ruth Arely. Present, teacher. Thank you. Santos Alexander. Jessica Lourdes. Present, teacher. Thank you. And Suleyma Margarita. Present, teacher. Thank you. Bien. Roberto Enrique no está. Rosa María. Hola. A mí me sacó Zoom. Ah, ya me volví a conectar. Ok, Oscar, don't worry, ahí tiene su asistencia, ya se la había colocado, no se preocupe. Caballo. So, seems Robert is not here, so Rosa María. Rosa María, me regala unos 10 minutitos más, por favor. No le voy a quitar mucho tiempo ahí, Rosa María. Just okay, like a few more minutes, okay? So thank you, los que mencioné al inicio que no tienen nota de la semana 3. Please do it, okay? Hágalo ahora, a mi modo, desvélese ahí una media hora más, termínenlo ahora porque mañana voy a volver a revisar y si están ahí en deuda mañana no lo voy a dejar ir y mañana es viernes, okay? So traten de avanzar. Y el cuerpo lo sabe. Exacto, ok, so, mi modo, así es que mañana good reviso night. Las notas, ok, good night, take care, enjoy the rest of the night, and thank you so much for being in the class, so I hope to see you tomorrow, ok, bye bye, sayonara, bye. Sayonara. Échale salio. Ay, niños, por Dios, my goodness. Good night, teacher. Good night, good night. Good night, teacher. Good dormite, night. Juan. ¡Hola! Bye. Ya habló la patrona, niño, haga caso. Dormite, tienes que levantarte temprano. Mañana puede ir a visitar a la teacher. De verdad, va a venir a San Salvador. Sí, teacher. ¿A dónde vamos a almorzar? Ah, ¿a dónde me va a invitar? Dice, ¿cómo? Ay, vea, ¿dónde me invita? ¿Usted conoce allá? Voy a llevar a perder allá a San Salvador, lo voy a dejar perdido. Ah, pues sí. Vamos a ir a buscarla, entonces. Ahí me manda la ubicación. Fíjese que, bueno, sí voy a estar en San Salvador, pero voy a salir súper temprano porque tengo una actividad desde casa, entonces tengo que estar connected on the computer. Así que I'm so sorry for that. La regamos ahí está. Anyways. So, permítame, Rosa María. Alice todavía me parece aquí conectada. Se durmió aquí. Ah, ya salió. Bien, no le voy a robar mucho tiempo, Alice. Mire que ya a esta hora ya el cansancio es un poquito complicado. Pero bueno, son nada más 10 minutitos que tengo con... individualmente con cada uno. Espero que de aquí al viernes logre hablar con todos o al menos la mayoría, pero bien, solo pues quizá preguntarle cómo se siente, cómo ha sentido. En este caso ya vamos casi de salida al curso, siente que ha aprendido, siente que esto le ha ayudado, no sé, su percepción de la clase. Sí, no, ha estado todo muy bien, Lee. Bastante entendible la clase, los ejemplos, los ejercicios y lo bonito que hace participativa la clase para que todos estén activos. Ok, sí, la verdad que pues se los he dicho a los demás, ¿verdad? O sea, no es fácil estar en clase a esta hora, o sea, ya el cuerpo está cansado,
pues todos ustedes trabajan y es bien difícil mantener a veces la atención. Entonces, de una o de otra manera, yo trato de que por lo menos se mueva con alguien y hable y escriba y lea y diga para que, pues sí, no nos estemos ahí durmiendo, aunque algunos se me han dormido, pero ya son casos especiales, ya usted sabrá. Entonces, entonces ahí ya no puedo hacer mucho, ¿verdad? Pero sí, considero que la clase pues es bastante activa y lo bueno es pues que hasta cierto punto se medio conocen y pues no hay tanta pena, ¿verdad? Porque ese es el problema cuando uno llega a una clase de inglés, que le da pena y no quiere participar o no quiere hablar porque le da pena. Pero en el caso de ustedes, pues eso ha sido algo que lo podemos tomar como una ventaja, ¿verdad? No sé si usted anteriormente ya había tomado alguna clase de inglés. Fíjese que específicamente no, solamente la inglés básico, inglés 1 y 2 que vimos en la universidad, pero ya hace varios años. No, pero más sin embargo, siento y considero que usted tiene un buen nivel. O sea, no siento que le cueste tanto los procesos que vamos viendo, los temas. Ahorita acuérdense que estamos en beginners, right? So es el inicio, tal vez cositas bien básicas que a veces uno dice, ay, eso yo ya me lo puedo. Pero igual, ¿verdad? O sea, yo tengo que partir de cero, pues, porque hay gente que sí nunca ha visto algo, no tienen dominio, entonces se generaliza. Más sin embargo, pues yo noto que usted tiene bastante buena pronunciación, ¿verdad? Mira, capta rápido la información. Obviamente que gradualmente esto va a ir aumentando, ¿verdad? Y pueda que llegue un punto en el que ya diga usted, hey, eso sí yo jamás lo había escuchado o no me acuerdo, no lo vi. Entonces ahí es donde ya ustedes van a empezar también a mejorar, ¿verdad? Crear un mejor dominio del idioma. No sé si usted tendrá alguna sugerencia, duda, alguna pregunta con relación a las clases, cómo ve el programa. No, muy bonito. No, realmente todo está bien. Está muy, muy bien todo realmente. Okay. Material de apoyo, todas las actividades, los ejercicios que usted hace, todo está muy bien, excelente. Ok, excelente, me parece. Gracias ahí por su buen comentario. Y como usted dice, lo bueno que tienen una plataforma donde ustedes se pueden meter a hacer ejercicios, prácticas, tienen su libro, tienen acceso al canal de YouTube, si quieren volver a revisar la clase. O sea, es una ventaja y qué bueno que la cooperativa, así dicen ustedes, ¿verdad?, les brinde la oportunidad de poder participar de estas clases. No todas las empresas así es. Brindan ese apoyo, ese beneficio. Y usted, disculpe ahí la pregunta, ¿en cuál sucursal está? ¿Usted está en San Miguel? No, en La Unión. Ah, usted de por allá, usted es vecina de este niño. Sí, Oscar, Zuleima y yo estamos acá en La Unión. Ah, ok. ¿Y cuánto tiempo lleva ahí dentro de la empresa? Ya tengo 6 años. Oh, ok, 6 años. Sí. ¿Y en qué departamento está específicamente? Fíjese que como la cooperativa tiene varias agencias, la principal es en la oficina central, que es donde están todas las áreas administrativas. Pero yo estoy en la agencia La Unión, y pues he estado prácticamente 5 años y medio, o un poquito más, como ejecutiva de negocios. Es lo que está Juan Carlos ahora, en el área de crédito. Y de agosto para acá sí ya estoy como jefe de la agencia de La Unión. Usted es como la encargada de todos los que están ahí. De la agencia en específico. No, pues sí, ya tiene bastantes años, me imagino que ya sabe el tej y maneje ahí de todo. La mayoría de áreas, sí. Después está. Pero a usted no le toca irse a otro lado, moverse así como. Fíjese que sí, cuando hay bastante trabajo, sí, toca salir bastante. Pero más que todo sale el ejecutivo porque sale a traer solicitudes, a entregar desembolsos. Nosotros tenemos agencia en San Salvador también.
Entonces se programan ahí. Pero sí, por lo general, una vez por semana, viernes. O sea, mañana les toca. Mañana toca, viernes toca. Sí, no, pero la verdad que yo los felicito a ustedes porque, pues sí, no es fácil el sacrificio que están haciendo y pues que valga la pena, ¿verdad? Yo digo, bueno, si están aquí, pues les debe de gustar el idioma y eso es bueno, ¿verdad? Porque sí. Si a uno algo no le gusta, pues sería como una tortura, ¿verdad? Estar aquí todos los días, un castigo. Pero yo creo que todos han venido, ¿verdad? De voluntad, de querer aprender y querer superarse, pues, y eso es bueno. Y sé que les toca pesadito, más sin embargo, pues, yo la animo a seguir adelante y si termina este módulo, seguir en el otro y así sucesivamente para que, pues sí, vayan aprendiendo y pues... No se pierda el hilo. Exacto. Pero bien, como le digo, pues un gusto para mí poder ayudarle, ¿verdad? En lo que yo pueda. Igual ahí ustedes tienen mi número, cualquier cosa. Siempre me pueden escribir y como le digo, mi objetivo es que ustedes aprendan lo más que puedan, si más yo quisiera que fuera como pasar así, va magia, pero no es así, entonces trato de que por lo menos un poquito con una palabrita nueva que usted vaya aprendiendo día a día, pues ya ganancia, así que bien, no bien. Sé si tendrá alguna pregunta o algo. No, todo está bien. Ok, bueno, pues miren, no le quito más tiempo, un gusto y gracias, ¿verdad?, por los minutos que me regaló y nos saludamos mañana, todavía nos falta. Primero Dios, pase buenas noches. Buenas noches, descansa, Rosy, gracias. Igual, adiós. Bye, adiós. Bye.